Estoy aquí, Diego. Bueno. Quedan algunos directores de hospitales, las formalidades del caso, pero ha hablado después de este acto de entrega de un importe importante en equipamiento para los hospitales del interior provincial y para aquí la capital y también para los CAPS. Hablábamos con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, si te parece, escuchamos. Sí, fue un desafío importante y todavía sigue funcionando y sigue funcionando como un polivalente, es decir, con varias servicios que tiene el hospital, pero bueno, trabajando para seguir manteniendo toda esta infraestructura que es realmente gigantesca y bueno, seguimos dándole funcionalidad aparte de todo lo que implica las otras ampliaciones, pero seguimos manteniendo y funcionalizando este lugar que es maravilloso para todos. Gobernador, el oncológico que avanza rápido la obra, pero el equipamiento va a tener una inversión importante. Pero ya lo tenemos. El equipamiento lo compramos en su momento, costó unos 6 millones de dólares. Hoy este mismo equipamiento cuesta unos 10 millones de dólares, es uno de los equipamientos más modernos de Sudamérica. No sé si otro va a tener esta posibilidad, así que va a ser un gran instituto donde lo estamos poniendo en marcha y que realmente va a ser orgullo de los correntinos. Gobernador, con respecto a la movilidad jubilatoria, ¿tiene alguna interpretación del veto? ¿Complica las provincias? Mirá, estamos hablando de jubilados nacionales. Lo que nosotros le reclamamos al gobierno nacional es que nos pague a los correntinos los 150 mil millones que nos debe el ANSES a los correntinos, que nosotros por ley están obligados a hacerlo, así que estamos reclamando esa deuda. Justicia. Ustedes se imaginan que son cerca de 100 millones de dólares que nos debe la nación solamente en ese rubro. Nosotros demandamos judicialmente a la nación y ojalá que la Corte pueda fallar a favor y que nos pueda reconocer algo que es nuestro y que nos es debido por ley. ¿Hay expectativa con respecto al presupuesto para las provincias, para la provincia de Corrientes, de fondos o prácticamente son los mismos? Mire, no sé cómo presupuestará el gobierno nacional. Cada gobierno presupone lo que va a gastar. Vamos a ver qué presupone este gobierno que va a gastar para Corrientes. Así que vamos a esperar qué es lo que proponen. Continuando con lo que es la salud pública, ¿qué opina de esto arancelar a los extranjeros? Pero de hecho aquel que no tiene obra social creo que es parecido, ¿no? Nosotros tenemos aquellos que tienen obra social pagan y bueno, después vemos el cupo de la indigencia. Y nosotros mayormente no tenemos inconvenientes en líneas generales respecto de extranjeros, pero todos los extranjeros que se atienden en el Instituto de Cardiología, por ejemplo, pagan todos. No es algo nuevo esto, sino que lo venimos haciendo. Cuando nosotros pongamos servicios a extranjeros, también lo que es la oncología, también van a pagar el servicio porque estamos poniendo plata de los correntinos a disposición, pero eso ocurre ya en los hospitales de Corrientes hace tiempo. Bueno, ahí estaba la palabra, Diego, del gobernador. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Gracias, Dani, ¿eh? Abrazo, Diego. Hasta luego, Dani Brites, entonces desde el Hospital de Campaña, con la palabra de Gustavo Valdés respecto a distintos temas. A ver, decíamos hoy que el tema del veto a la movilidad jubilatoria no solamente implicaba la derogación de la ley aprobada por el Congreso respecto a, bueno, en realidad no es una derogación, técnicamente todavía no. Decíamos la posibilidad de que Corrientes no perciba los fondos que reclama la Nación. ¿Por qué decíamos esto? Porque en esa ley estaba, se establecía también en un apartado la manera en que Nación debía también otorgar fondos a las distintas provincias. Y Valdés reiteró o recordó en realidad lo que la Nación le debe a Corrientes respecto a fondos a fondos previsionales: 150 mil millones de pesos. 150 mil millones de pesos es la plata que le debe la Nación a Corrientes, y cuestión que está judicializada, que ya está en la Corte y espera, obviamente, dijo, ojalá la Corte nos pueda reconocer esta deuda que la Nación tiene desde la época de antaño, ya más o menos estamos hablando desde en la década del 90, cuando muchas de las cajas provinciales pasaron a la órbita nacional. Bueno, Corrientes no transfirió la caja. Se quedó precisamente con esta oficina, como otras provincias también, y se había generado un mecanismo de
para otorgar fondos, digamos, a las provincias. Un mecanismo acordado entre Nación y provincias. Ese mecanismo se rompió más o menos en la época de Néstor Kirchner y no se cumplió desde ese tiempo con la ley, con la norma. Entonces eso fue generando una deuda, fue generando atrasos y fue un manejo discrecional también de los fondos que se mandaban respecto a este punto. Más o menos se intentó acomodar en la época de Macri, tampoco se logró, y mucho menos Alberto Fernández, que directamente cortó el pago. Bueno, entonces todo ese tiempo, por todas esas deudas, sumó 150 mil millones de pesos, que es lo que se está reclamando hoy a la Nación. Respecto a este punto, provincias como Santa Fe, creo que Córdoba también, ya han iniciado reclamos a la Corte Suprema en expedientes que entiendo están un poco más avanzados que el de Corrientes, pero de salir un fallo, obviamente Corrientes estará allí también atentos a esta cuestión. Punto final respecto a este punto, Tere. Sí, tengo para decirle algo. Diga. Vio que usted toma su cocido a la mañana. Tomamos el cocido con leche. Le gusta mucho a Diego tomar cocido. Y ahora, ¿le gusta el pan francés? Pero me